Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su valor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si alguna vez por esas casualidades de la vida nos hemos preguntado en qué consiste ser cristianos, hoy tenemos una respuesta sencilla, escueta y muy concreta. Jesús es muy audaz cuando nos plantea y nos invita a ser sal y luz. La gente sencilla entendía perfectamente a Jesús, teniendo en cuenta el contexto histórico. La sal era muy necesaria para dar sabor a la comida y para preservarla también de la corrupción. La luz era muy necesaria. Vivir en las tinieblas imposibilitaba un montón de actividades. Pero vete aquí que ambas realidades, tanto la sal como la luz, tienen un denominador común, que aisladamente no son capaces de funcionar. Deben entrar en contacto con otra realidad, es decir, la sal, mientras no entre en contacto con el alimento y se diluya, no funciona. Del mismo modo, una luz escondida tampoco cumple su función. Pero hay una cosa más. Ambas realidades cumplen su función discretamente, pero muy efectivamente. La sal se diluye sin hacer ruido, pero cuando probamos el alimento sabemos si está salado o no. La luz ilumina en las tinieblas y tampoco hace alboroto. Pero bien que notamos la diferencia cuando en esas noches de oscuridad tenemos por lo menos una chispa. Así estamos invitados a ser nosotros cristianos, un poco hasta pretencioso, ¿no?, de parte de Jesús. Pero esto es realmente maravilloso, porque a partir de esto nadie puede decir yo no puedo. Sí podés. Podés y mucho. El Papa Francisco se hace eco de esta realidad y por eso, teniendo en cuenta de que tanto la sal como la luz no tienen sentido, allí aislados, escondidos, nos invita él a salir a las periferias, a salir al encuentro, a generar una cultura del encuentro. Dirá el Papa, parafraseándolo, que prefiere una iglesia herida, pero que salga al encuentro del otro y no una iglesia enferma quedándose en sus templos. Más que nunca hoy, a partir de esta palabra, estamos invitados a tomar la iniciativa, a primerear, a generar cultura del encuentro. Pero para generar la cultura del encuentro debe producirse realmente encuentro de dos personas. Y hoy nosotros, vos y yo, estamos invitados a dar el primer paso. No esperar que venga. La iglesia no puede simplemente estar en una actitud pasiva, no. Tiene que tomar la iniciativa, dar el primer paso, salir al encuentro, generar ocasiones, oportunidades. Tenemos muchísimo que dar, tenemos muchísimo. No podemos ser amarretes y guardarlos solo para nosotros. Pero como decía Pablo, lo que hagamos lo vamos a hacer con discreción, no sacándonos cartel, no queriendo generar ni buscar protagonismo. El único protagonista es Cristo. A Él tenemos que anunciarlo, como la sal, discretos pero efectivamente, como la luz, silenciosamente pero alumbrando la vida. Estamos invitados a dar sabor y gusto a nuestra vida. Solamente con Cristo lo podemos hacer. Sin Él, nuestra vida es oscura, permanece sosa y en definitiva no tiene sentido. Pero con Él la perspectiva cambia totalmente. Está en tus manos y en la mía salir al encuentro, dar sabor al mundo, iluminar al mundo y decir que realmente ser cristianos vale la pena.